Dentro de todas las irregularidades encontradas en el Centro de Rehabilitación Tía Panchita, existe una en específico que queremos destacar. El director médico de este centro y uno de los responsables de la atención de Chino Miranda, su cédula de identidad no registra en la página del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Victorio Vladimir Domínguez Villalobos estaría ejerciendo de forma ilegal, apoyado por este centro. En los testimonios que recibimos de las víctimas de Tía Panchita, se repetía la forma en que Victorio Domínguez realizaba las terapias. Las terapias ahí consistían en que te ponían videos de YouTube y tú los tenías que analizar y dar tus análisis. Esas eran las terapias profesionales que ellos se hartan de decir que hacen, pero o sea, no es así pues. Al indagar mucho más, conseguimos una publicación del Centro Tía Panchita, donde dicen que Domínguez es médico cirujano egresado de la Universidad del Zulia y supuestamente realizó el posgrado en psiquiatría en la Universidad Central de Ecuador. ¿Qué clase de centro de rehabilitación tiene como director médico a una persona que ejerce de forma ilegal la medicina? Una vez más, juzguen ustedes mismos.